Hace su ingreso en la sala el honorable juez en lo criminal, el doctor Estanislao del Campo Montes. Los presentes tengan a bien en ponerse de pie. Los presentes pueden tomar asiento. Haga por favor ingresar al acusado. Por favor, apoye su mano derecha sobre la Biblia. ¿Jura usted que la narración que va a realizar corresponde solo a la realidad y los hechos en ella mencionados son todo verídicos? Padre Castro, más orgulloso tiene que estar. Por supuesto, realmente estoy feliz, pero sinceramente no me lo esperaba. Padre, usted es admirable. Ojalá un día yo mismo pueda realizar una carrera tan prestigiosa como la suya, porque... Ah, Teófilo. Hijo mío, para igualar a Pedro va a tener que hacer usted mucho mérito. La obra del padre Pedro Castro es conocida por todo el país. No por nada lo han mandado a llamar desde Olavarría. Bueno, José, agradezco sus palabras. Igualmente no creo ser merecedor de las mismas. Ah, hombre, no sea humilde. Usted se ha esforzado y ha dedicado su vida a Dios. Este traslado no solo es una recompensa bien merecida, sino que también es una gran oportunidad. Es verdad, padre, mis más sinceras felicitaciones. Bueno, agradezco sus palabras y espero verlos pronto. Bueno, tengo que partir. Que Dios lo acompañe. Y que a usted no lo desampare. Hijo, ten presente las palabras del Altísimo. Y por sobre todo, reza mucho. Así vale, padre. Su versión. Hablas de Padre, Filhos, Espíritu Santo. Amén.
Prosiga, por favor. Omni Deus, Agnus Deus, Filius Patris, qui tollis peccata mundo, gloria in excelsis Deo, in terra pax omnibus, nae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adamus te, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Domini Deus, Rex Calestis, Deus Pater Omnipotens, Domini Filii Unigenitit, Lesu Christi. Domini Deus, Agnus Deus, Filius Patris, qui tollis peccata mundo, miserum nobis, qui tollis peccata mundi, suscript te precautionem mostra, quoses an dexteram patris, qui tollis peccata mundi, suscript te precautionem mostra, quoses an dexteram patris, miserum nobis, qualium tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Lesu Christi, con Santo Spirito, in gloria del Padre. Amen. Apúrese, Petrona. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre venir? Es que yo pensé que usted... Yo pensé nada, Rufina. Indudablemente no pensó nada. ¿Sabe lo terrible que sería para mí si trasciende esta relación? No me puede hacer esto. ¡Usted no puede! Se le recuerda al acusado que este procedimiento es algo inusual y que la corte accedió a permitirle exponer solo a instancias de su propio pedido, por lo que se le exhorta a continuar. Sírvale primero a Rufina. Sabe que no pueden quedarse por mucho tiempo. Si se enteran que viven aquí. Nosotras vinimos para quedarnos. En el azul estábamos muy solas. Rufina. Ya está decidido.
Usted sabe que esto es perjudicial para mi cargo. No pueden. Deben volverse. Esta relación no debe trascender. Explíqueme cuál es la diferencia. En el azul estamos juntos. ¿Por qué acá no podemos? La barría es un pueblo chico. Todos saben todo. Y no voy a permitir que esto se sepa. Que me hayan escogido para ser primer cura párroco es importantísimo. Usted no puede arruinarme así. Además, yo envío todo lo que necesitan. ¿Por qué me hace esto? Somos una familia. Por favor, deben comprender. Ya se lo expliqué. La niña y yo nos quedaremos a vivir con él. ¿No es verdad, Petrón? Sí, madre. O quizás hay otro motivo por el que no quiera que nos quedemos. ¿A qué se refiere? Usted lo sabrá. No invente tonterías. Quizás no sea una tontería, y sí realmente la causa por la que quiere que nos marchemos. ¿Cree que tengo otra mujer? Ah. Bueno. Este no es un tema para hablar delante de Petrona. Tengamos una cena en paz. Buenas noches, padre. ¿Qué anda usted haciendo por aquí? En esta hora. Es raro, ¿no? Necesito algo para el dolor de cabeza. Pase, pase. Pase, padre. Con este problema, disculpe, con este problema de la viruela, hoy ha entrado y salido gente durante todo el día. No se preocupe, don Eusebio. Tómese todo el tiempo que necesita. Lo importante es que me consiga eso para sacarme este dolor de cabeza. No preocúpese, que se lo voy a conseguir. Dirección de Lazareto. Y que usted también iba a estar en ese ministerio. Sí, don Eusebio. El doctor se va a encargar de los malestares del cuerpo. Y yo me encargaré de los sufrimientos del alma. Aquí tiene. ¿Qué le estoy debiendo? No, por favor. Muchas gracias, don Eusebio, y que Dios lo bendiga. Sí, verdaderamente, el que se merece la bendición es usted. Muchas gracias, don Eusebio. Que tenga buenas noches. Deberá mantenerse la sala en el más absoluto de silencios, en pos de no interrumpir el relato del acusado. Rufina, ¿qué cosa dice esa mirada acusadora y esa actitud tan agresiva? No son propias de una dama perteneciente a una familia cristiana. ¿Y quiere que piense? Estas no son horas de andar paseando a la calle. Fui a buscar tiro polvo,
acá a la botica de Esteve, para calmarla. La vi un poco alterada durante la cena y veo que todavía está bastante nerviosa. Tome, Rufina. Esto la va a calmar. Definitivamente la va a tranquilizar, Rufina. Presentes no pueden mantener silencio, mandaré a desalojar la sala. No permitiré tal desorden en mi corte. Acá en el templo. ¿La cargamos? Yo les ayudo. No, padre. Lo encargamos nosotros. Miren que es una mujer muy pesada. Más de 100 kilos no creo que pese. ¿Qué, padre? ¿No puede ser tan pesada? Yo les dije, era muy pesada. Vamos, vamos. Les ayudo, vamos. Dame una cosa, mijo. Vos me hace acordar el día que murió don Segismundo Ferián. Sí, me admito que el día de don Ferián. Sí, señor. Si hasta me parece estar viendo la sombra de su perro. Ah, sí, el negro le decía. Pero que venir a acostarse sobre la tumba a su amo. Todos los días a la misma hora que el doncito se fue. Ladraba hasta quedarse ronco.
Dicen que en tu avía se aparece y ronda ladrando la luna. A ver, mijo, si me da una mano. ¿Qué pasa, mijo? ¿A dónde va? El sacerdote Pedro Castro Rodríguez, de 45 años, se encuentra procesado por haber dado muerte a doña Rufina Padín y a su hija Misia Petrona Castro, en condiciones que solamente pueden ser tachadas de execrables. El procesado mismo, de su primera declaración, ha reconocido ser el autor de los delitos mencionados, los cuales nos han sido relatados en una forma tan detallada y fría que no caben dudas alguna de que los mismos fueron cometidos con total premeditación y alevosía, por lo cual su culpabilidad queda fuera de toda duda. Es por eso que este juez coincide plenamente con el veredicto del jurado y, en vista de este, dictamina la pena máxima que se puede aplicar en un proceso de esta índole. Será justicia.